Bien, bueno, en definitiva, el tiempo, diría, va poniendo las cosas en su sitio, aunque en su caso, me atrevo a decir, a un costo personal enorme, ¿no? Sí, bueno, yo obviamente todo el mundo sabe, los que me conocen, y bueno, por ahí un poco también que ha salido en los medios lo que yo vengo sufriendo, viviendo, luchando desde que, bueno, desde que fui pasado a retiro en la policía. Pero bueno, en este caso de La Matanza, yo hace más de un año lo denuncié al entonces comisario inspector, Pablo Javier Montán, que era el jefe de la delegación de narcotráfico de La Matanza, y todo el mundo sabe que era la mano derecha del ex jefe de policía, Pablo Bresci. Y bueno, en su momento yo aporté elementos de pruebas que eran irrefutables, que acreditaban el armado de una causa, ¿no? Luego de ello, yo fui sumariado por hacer pública la denuncia, pese a que antes de eso yo notifiqué de que iba a hacer eso a Asuntos Internos, a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia y a la Fiscalía de Turno. Y bueno, igualmente yo fui sumariado por hacer pública la denuncia, y Montán no solo siguió en su puesto, sino que fue ascendido comisario mayor, ¿no? Hasta que pasó Claro. esto. Bueno, ¿cómo que imagino yo, porque más allá de lo publicado, usted como funcionario policial con muchos años, que además trabajó mucho en el Gran Buenos Aires en tema de drogas, tiene conocimiento? Acá hay una vuelta de tuerca interna, es decir, Asuntos Internos no llega a ser una requisa de este nivel así porque un día andaban aburridos y llegaron, ¿no? Acá ha pasado otra cosa. Y mire, en la práctica, acá lo raro es lo siguiente, ¿no? O sea, si Asuntos Internos va a hacer un control de rutina, generalmente cuando llega te dice tráeme los chalecos, tráeme todo lo que va a controlar vamos a decir, de lo que tienen los elementos que tiene una dependencia policial, ¿no? Nosotros cuando vamos a hacer un allanamiento, generalmente entramos corriendo, inmovilizamos a todo el mundo para que nadie tire nada, ni esconda nada, sea, y bueno, pero a mí me cuesta creer también que si Asuntos Internos entra en una dependencia policial y tenían escondido 160 bochas de cocaína, como dice la nota periodística, que ninguno la haya sacado, ¿no? De ahí. Evidentemente, no, o sea, uno puede pensar que no era un control de rutina, sino que iban a buscar algo, ¿no? Sí, bueno, por eso digo, la impresión que da es que llegaron por sorpresa, porque además alguna de las crónicas, no, las crónicas tienen diferencias, pero alguna de las crónicas dice que, bueno, ingresaron, les dijeron a todo el mundo, apártese, quédense a un costado, digo, evidentemente algo, digamos, algo tenían en concreto cuando fueron a buscar. Sí, no, es una inspección de rutina normal, vamos a decir, ¿no? Acá lo grave de esto también es que teniendo en cuenta la cantidad de envoltorios que encontraron ahí en esa delegación, uno puede presumir que una de dos alternativas, ¿no? O que eso lo tenían para vender, o que eso podía haber sido utilizado para plantar en algún allanamiento, ¿no? Porque semejante cantidad de envoltorios de cocaína en una dependencia policial y que tiene que investigar justo el narcotráfico, la verdad que es un hecho gravísimo, ¿no? Y esta persona que estaba a cargo, ya le digo, yo lo denuncié por una situación similar hace más de un año, por tres elementos, y esta persona sigue estando. Esto es un hecho que la verdad que a nosotros como, o sea, a la policía le produce un grave daño, ¿no? Porque después estamos todos, nadie nos cree nada, ¿no? Con estas cosas que pasan, porque suceden estas cosas en una dependencia que tiene que luchar contra el narcotráfico, le encuentran 160 bochas de droga, que ¿cómo hacemos para que la gente crea después, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se llama este comisario que estaba a cargo? Estaba a cargo es Pablo Javier Montán. Montán. Y en su momento, Y cuando bueno, usted lo denunció, que después en realidad hubo como una suerte de réplica de la gobernadora tirándole a usted el bardo y citando un hermano suyo, si mal no me equivoco. claro. Bueno, justamente cuando yo lo denuncio a Montán, que lo denuncio al jefe de policía, que era Bresci, y a Montán, es porque en una causa de drogas que tenía Montán estando ahí en La Matanza, investigaba a un agente de La Matanza y ponen que buscaban a un presunto narco, vamos a suponerle Pedro el nombre, ¿no? Entonces la gente de Montán declara que Pedro vive así, pero sin ningún tipo de intervención telefónica, sin ningún tipo de filmaciones, sin ningún tipo de fotografía, sin ningún tipo de seguimiento, o sea, con testimonio de dos policías subordinados de Montán que declaran que ese Pedro vive en tal casa y anda en tal auto. Y ponen la casa de mi hermano y el auto de mi hermano, que no figura en toda la causa. Como pusieron la causa de mi hermano, podían haber puesto la suya, la mía o la de cualquier vecino. Sí, Entonces, claro. cuando yo denuncio esta situación, le digo a Asuntos Internos, a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, al fiscal, nadie me dio bolilla. Yo le digo, bueno, hagan una cosa, vayan a hablar con los vecinos donde vive mi hermano y pregunten quién vive en esa casa, si alguna vez vivió Pedro, si lo conocen a Pedro, si vieron a Pedro.
o sea, ahí hubieran determinado que lo que hizo Montán fue lo que en la policía llamamos un rulo, ¿no? O sea, poner algo que no tiene nada que ver en la causa para sonarle la casa a otro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a ver, lamentablemente estas cosas pasan cuando en los pliegues del poder se permiten, digamos, acciones que quienes tienen la responsabilidad de seguirlas con detalle y atención no lo hacen, ¿no? Yo en su momento recuerdo que cuando la gobernadora le tiró a usted una aplanadora por encima, me creó la primera preocupación con respecto de quién era Vidal, porque digo, caramba, digo, acá le está hablando a la oreja a esta mujer gente maliciosa en la que evidentemente ella confía, porque ella fue por sobre usted y por sobre su honor con una convicción absoluta, ¿no? José Luis, en la gobernadora y el ministro en distintos medios de Mar del Plata, incluso medios nacionales, en un programa que hizo acá con la señora Stambeta Legrand, sí. Dijo que yo estaba involucrado con el narcotráfico, y como yo me había autodenunciado en juzgado federal, porque la verdad que yo no tenía ni idea de qué hablaba, la gobernadora dijo, bueno, Dipascua no tiene que autodenunciarse, sino que tiene que presentarse donde tiene la causa, ¿no? Hace un año que estoy buscando dónde está la causa, nadie me dice dónde está la causa, no hay causa. De hecho, ellos mismos informaron, asuntos internos, informó al juzgado federal, donde yo me autodenuncié, que yo no tengo ninguna causa en narcotráfico. Sin embargo, para la opinión pública, yo quedé como que tengo una causa en narcotráfico. Yo envié carta de documento incluso a la gobernadora, le envié carta de documento al ministro, para que era, a ver, ratifiquen o rectifiquen esto, como para que me digan, a ver, ¿qué causa en narcotráfico se refieren? Hace un año, nadie me dijo nada. O sea, pero yo para la gente... quedé. Y la otra causa que supuestamente también dicen a Dipascua, lo estaban investigando por enriquecimiento ilícito, es una denuncia anónima al 911 que llamó a alguien y dijo, Dipascua, investiguenlo, cuántas veces salió del país, investiguen la plata que tiene. ¿Y sabes cuántas veces salí yo del país, José Luis? Sí. Yo tengo 48 años, tengo. Sí. Una sola vez salí del país. En 48 años. No estoy en Estados Unidos, en el 1-1. Y después tengo tres salidas del país, que fue una vez que me mandaron a Corrientes por una causa de droga, crucé caminando la frontera, ¿sabes? Paso Libre, creo que es, sí. Ahí en que pasa para Brasil, sí. O sea, tengo cuatro salidas, pero tres que son que las pasé caminando porque en una fui por una causa de droga y me crucé para el otro lado de la frontera. Entonces, estas cosas a mí me preocupan porque, no solo por mi caso en particular, ¿no? Porque uno ve cierta hazaña y cierta... O sea, cualquiera puede decir cualquier cosa de una persona... Sí. Y nadie nos defiende a nosotros. Bueno, en realidad no es a usted, digo, me parece que esto es una cuestión que tiene que ver con el poder, tiene que ver con el modo en que determinados medios se manejan. Imagínese usted una cosa, yo ayer por la mañana, en un determinado momento, empiezo a recibir por distintas vías mensajes de gente que recortaba y me quería informar de que Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina, expresidente de la Cámara Argentina de Construcción, había citado a la empresa Coarco y que el lugar donde se pagaban las coimas era el hotel NH City de Florencio Aldre Iglesias. Debo llevar 10 años publicando sobre esto, ¿no? Es muy curioso a veces cómo se manejan las cosas. Y en Mar del Plata además hay otra cosa curiosa, que es que determinadas cuestiones que aparecen en medios metropolitanos suelen tener en la gente un impacto superior a cualquier cosa que se diga en el ámbito local. Esto es así, no hay que enojarse, es lo que es. Ahora, lo preocupante de verdad, porque no es el único caso, ahí no pude profundizar todavía, pero veo que hay bastante burla en las redes a algunas expresiones que hizo la gobernadora sobre el tema educativo en la provincia de Buenos Aires, donde creo que habló de una cobertura desde el inicio hasta séptimo grado. Séptimo grado no existe más en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Nos está gobernando una persona que, por lo visto, confía en gente que le hace un recorte de determinadas cuestiones y sobre eso actúa, ¿no? En el caso suyo, además, tiene para mí el agravante de que tirarle a cualquier persona un balde de mierda, porque eso es lo que tiran cuando lo tratan de estar vinculado al narcotráfico, en la boca de una gobernadora, es un tema delicadísimo, la verdad. Mire, yo, la verdad que yo me he seguido los medios, yo nunca pensé esto como le pasa a mucha gente, ¿no? Que uno ve las cosas en la tele o lo lee en la noticia, lo escucha en la radio y se piensa que nunca le va a pasar a uno, ¿no? Y bueno, a mí me pasaron todas juntas, me pasaron en 2 años lo que no me pasaron en 46, por decirle algo. Y bueno, es... Pero yo veo, por ejemplo, en algunos medios o en algunas cosas que por ahí, como dice usted, no sé, por ejemplo, lo que leía el otro día, este problema del aporte de la campaña, esta cosa, sí. ¿No? Y yo digo, ¿cómo? Un político, no voy a decir el nombre para no generar problemas, pero ya creo que van a saber de quién hablo. Dijo, yo no puse un mango. No, pero a ver, yo lo voy a decir con todas las letras. Han transformado la verdad de Arroyo en una culpa. Bueno. Lo cuestionan por decir la verdad. O sea, esto,
pero tiene que ser muy sencillo, escúcheme, si usted sale en el centro de lado, no, bueno, pero todos los que están aportan, bueno, pero si yo aporto plata, tiene que haber un registro, tiene que haber, si no es un quilombo esto, o sea, todos ponen guita y nadie ponen, o sea, si yo le doy plata a usted, José Luis, para una campaña, usted tiene que sentarlo en algún lugar, le tiene que dar un recibo, tiene que haber una documentación. No puede ser que su palabra contra la mía, que usted me diga, no, Marcelo, vos me diste, no, yo no le di, o sea, entonces es un quilombo, una joda esto. Y bueno, pero eso al margen. Y después, ayer, volviendo al tema este de la policía, justo me llamó, por ejemplo, para ver algo parecido de lo que pasa, ¿no? Y que me llamó la esposa de un suboficial que, bueno, él lo echaron de la policía porque tuvo un inconveniente cuando estaba en la comisaría cuarta, fue un hecho conocido, ahí aparentemente que un problema con causas que aparentemente es un testigo que no sería tan testigo, bueno, no sé bien cómo es porque yo lo leí un poco por los medios y un poco me contó esta señora, ¿no? Pero el detalle particular de esto es cuál es. Este muchacho es un suboficial que lo terminaron separando de la fuerza, que trabajaba en la comisaría cuarta a raíz de esa causa, donde cuestionaban los testigos, o el testigo que usaban para algunos procedimientos, que no sería real, una cosa así. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Y en su momento separan no solo a este muchacho, sino que separan obviamente también al comisario, que es la máxima autoridad de la dependencia y es el responsable de todo, ¿no? Entonces, hoy, después de no sé cuánto pasaron ya, 4 o 5 años de esta causa, este muchacho, el suboficial, si bien no hablamos de si era culpable o no era culpable, hablamos más genéricamente de cómo está la cosa, él fue expulsado de la fuerza, pero curiosamente el comisario no solo siguió en la fuerza, sino que fue ascendido. Entonces uno dice, algo está mal acá. Sí. Algo está mal, ¿no? Porque, bueno, pero en líneas, si me permite, en líneas generales y como para dar una conclusión al oyente, el sistema que regula, ordena, contiene, distribuye la cuestión policial, no ha tenido modificaciones, en realidad está basado, todo lo que se hace está basado en lo que yo llamo la maliciosa doctrina Arlanian. Consiste en echar policías y decir, estamos trabajando para terminar con la corrupción policial, echamos tantos policías. Uno nunca sabe si los sumarios son reales, no son reales. Es más, de hecho, Marcelo, hace unos años ya, un compañero suyo, me trajo documentación, denunciamos el tema del robo de combustible en la comunal del partido de Mar Chiquita. Vino Asuntos Internos y al único que echaron fue el que denunció. Bueno, me pasó a mí algo parecido. Es lo mismo, el mismo mecanismo, porque hay un sistema de choreo que protege determinadas cosas. Por eso digo que lo de la matanza es raro, algo se rompió en algún lugar de la escala de distribución de poder, se rompió. Es interesante para seguirlo. Bueno, como siempre, le agradezco la claridad, que tenga una buena jornada, muy amable. Bueno, no, gracias a usted, José Luis. Hasta luego. Bueno, el ex comisario Marcelo Di Pascua, y esto que para mí fue el principio, el...